Bajo la influencia de todos los acontecimientos bélicos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, crecieron las pandillas en muchos barrios de la capital. Marcos, en las filas del valeroso ejército de la vencedora, participó en todas sus batallas, aunque estas fueran el propio día de su primera comunión, como la que ocurrió contra la pandilla del Paso de la Vaca, quizás la más famosa pedrea de aquellos bravos días. Por cierto que al regresar Marcos de estas gloriosas guerrillas, como condecoración a su heroico comportamiento en el combate, recibía una formidable tanda de chirillazos de su tío Zacarías. Un día de tantos, Marcos se encontró con que su único confidente había sido sacrificado para comérselo. Su madre tuvo que hacerlo por la mala situación. Él la comprendió, pero no pudo disipar su dolor. Huyó de la casa para regresar muy tarde, en la noche, para no tener que ver cómo los demás devoraban a su entrañable, fiel e infortunado amigo. Pronto terminaron las guerrillas. Pequeños combates hubo después en los que ciertos malintencionados muchachos, no satisfechos ya con las piedras y los palos, usaron balines, clavos y pedacillos de metal que a más de uno dejó sin un ojo, hasta que la policía intervino enérgicamente y terminó con esos peligrosos entretenimientos. Marcos entró a tercer grado. Por aquellos tiempos, la guerra europea y la dictadura de los tinocos exacerbaron la miseria del pueblo costarricense. Llegaron tiempos de revuelta, de sorda oposición contra la dictadura de los hermanos. Había caído ya masacrados Rogelio Fernández Güell y sus valientes compañeros, el maestro García Flamenco y, en la frontera norte, un puñado de revolucionarios lograba, con unas cuantas escaramuzas, mantener viva la esperanza en el alma del pueblo. Los Tinoco, dispuestos a mantenerse en el poder, movilizaron entonces miles de pacíficos campesinos de la meseta central hasta la lejana provincia de Guanacaste a enfrentarse con los revoltosos y llenaron de presos políticos todas las cárceles del país. Entre el pueblo corría el rumor de que se estaba torturando a los detenidos, asegurando a algunos que a altas horas de la noche se escuchaban por los alrededores de la penitenciaría ayes y lamentos desesperados. El tío Zacarías estuvo 2 semanas preso por haber gestionado la libertad del profesional en cuyas oficinas trabajaba. Fue Marcos testigo despreocupado de aquellos acontecimientos que se sucedían uno tras otro, desde cuando una muchedumbre enardecida por una mujer bajita y morena quemó la Información, diario oficial de la dictadura, hasta el asesinato del ministro de guerra, general Joaquín Tinoco, que precipitó la caída de la dictadura. Pasó el tiempo. Ya de la guerra europea y de la dictadura de los Tinoco quedaban apenas recuerdos sombríos. Pero los efectos de ambas tragedias aún mantenían al pueblo sumido en una miseria espantosa como jamás se ha vuelto a sentir en Costa Rica, y que parecía agudizarse entonces con el transcurrir de los días. Por ese tiempo llegó a San José una numerosa tropa de fuertes y bien entrenados Boy Scouts norteamericanos que, viviendo en la zona del Canal de Panamá, causaron una gran sensación en la chiquillería de la capital. Marcos tiene ahora un compañero de clase inseparable, llamado Ernesto Marín, cuya madre vive siempre muy enferma y su padre es un sastre muy pobre. Marcos, ¿supiste que ayer se reunieron un montón de chiquillos y grandes también a ver esos machos del canal? Y uno se paró a retar a todos los que habían, a boxear, diciendo que si le podían pegar a uno de esos machitos del mismo tamaño, se ganaba $1. ¿Un dólar? Uy, eso es mucha plata. Imagínate qué montón de cosas nos podríamos comprar así, con tantísima plata. Eso es lo que me anima. Mira, ahora que mi mamá necesita tantas medicinas y a mi tata no le cae nada a la sastrería, eso me caería de pelo. Pero ayer nadie se pudo ganar el dólar, porque dicen que los gringuitos esos son muy buenos para eso del boxeo. Ah, entonces nadie se pudo a los machillos. No, ayer pelearon un montón, pero nadie les pudo.
Tal vez hoy vuelvan a pelear. ¿Por qué no vamos? Nosotros somos buenos para la trompada. Y nos damos a medias. Si alguno de los dos pierde, nos damos medio dólar cada uno. ¿Qué nos van a dar esos machos si nosotros sabemos dar también? ¿Y cómo es eso de vocear? Es muy fácil. Dicen que le amarran a uno en las manos unos guantes de cuero. Entonces hay menos peligro de que te rompan la cara. Vamos, Marcos, anímate. No me suena mucho eso de los guantes de cuero, Ernesto. ¿Por qué no así, con las puras manos? Es más de hombres. Vamos, Marcos. Vos sabes que yo necesito esa plata porque mi mamá está muy mal y necesita esas medicinas. Marcos, vos y yo les damos tan de esos gringuitos. ¿No ves que nos han caído como desde el cielo? Marcos, vamos. Es un dólar. Un dólar. ¡Un dólar! A ver, un dólar. ¿Quién quiere ganarse un dólar? ¿Dónde está la valentía de los ticos? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el valiente? Que no se diga que somos cobardes. ¿Quién se anima? Un dólar al que le gane a uno de estos scouts. Un dólar, pago un dólar al que le gane a uno de estos machitos. Escoja el suyo, que sea del mismo tamaño. Aunque sea, no importa, pequeñito. Puede ganarse un dólar con solo ganarle a uno de estos gringos. ¿Quién se anima? ¿Dónde está la valentía de los ticos? A ver, que no se diga que los ticos somos cobardes. ¿Quién quiere ganarse un dólar? ¿Dónde está la valentía de los ticos? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el valiente? Que no se diga que somos cobardes. ¿Quién se anima? Un dólar. Le pegaron el chino mesén, Ernesto. Un dólar, paga un dólar al que le gane a uno de estos machitos. Escoja el tuyo, que sea del mismo tamaño. Pues a ver, ¿quién quiere ganarse el dólar? ¿Quién quiere? ¿El que quiere? ¿Usted? Pero tiene que pelear con uno de esos machitos. ¿Cuál se anima? A ver, ¿quién es el que va a animar a pelear? Vamos a ver, aprovechen antes que se aburran y se vayan. ¿Quién quiere ganarse el dólar? A ver, ¿usted? ¿Quién quiere ganarse el dólar? A ver, ¿usted? Aprovechen, anímense antes que se vayan los muchachitos, ¿no? A ver, muchachos, a ver, ¿quién quiere ganarse el dólar? ¿Quién quiere? Le pegaron al chino mesén, Ernesto. Tiene que pelear con uno de esos machitos. El mejor peleador de la barriada. Ah, ya te está entrando el miedo, Marcos. Lo que se lo comieron al chino fueron los guantes. Mejor fuera puño cerrado. Con guantes o sin guantes, yo me quiero ganar ese dólar. Vos sabes que es algo muy importante para mí. Y además ya todo el barrio nos ve aquí adentro. Si salimos andarán diciendo que somos unos cobardes y a mí no me va a gustar que me anden diciendo que soy un cobarde y que no quise pelear aquí. Mejor yo voy a pelear. ¡Yo peleo! ¡Yo también peleo! ¡Ah, caramba! Aparecieron dos valientes. Así me gustan. Escoja cada uno su machito, pero eso sí, que sean del mismo tamaño. ¿Cuál va a pelear primero? Yo, para darle ánimo a mi amigo. Bueno, ve a aquella esquina, luego venís. ¿Con quién va a pelear usted? Con ese. Muy bien, aquí están tus guantes. Pero no tiemble, no es que no le puedo poner los guantes. Ahorita te vas a ganar el dólar. ¡Julen, a pelear! Yeah!
ese desgraciado nos pudo por lo menos dar un medio dólar a los dos por la pelea. No nos importa. Mañana buscamos a su hijo. Le rompemos la cara en una sola pedra. Aquí están estos dólares, muchachos. Nadie se los ha ganado. Ahora pago $2 el que se anime a pegarle a uno de estos machitos. Nadie les ha pagado estos machitos. ¿Quién se anima? Son $2. Pago $2 ahora el que le pegue a uno de estos machitos. ¿Quién se anima? ¿Dónde está la valentía de los ticos? $2. Son $2. Mucha plata. ¿Quién se los gana? A ver, vengan todos. Thank you.
Marcos, ¿de dónde saca usted esos libros? De ahí, La Vencedora. Ahí los alquilan o los venden. ¿Y de dónde saca plata para eso? Ay, ya le dije, los incendios. Ay, Marcos, todavía sigue usted con esa cosa de los incendios. Yo no sé qué es lo que pasa, pero hay una racha de incendios. Lo que él era de esta semana, se quemaron 3 almacenes. Lo que es de esta apenas llevan 2 tiendas. No ve, Marcos, que eso es puro negocio. Los dueños de los almacenes los atiborran de mercadería. Y en después los aseguran contra los incendios. Y en la noche sacan la mercadería más cara. Y luego le prenden fuego al cascarón. Claro. Y en después cobran un montón de plata. Pero yo sí salgo ganando. Porque lo que queda del incendio, voy y recojo ahí alambres y varillas de hierro. Y lo que queda, lo voy a llevar al taller de los hermanos Rodríguez y ahí se los vendo. Y lo ocupan para cosas de mecánica, porque ahí lo hunden. Y ahí hasta unos chiquillos se han encontrado hasta pulseras y anillos de oro y hasta cofres con plata. Si no le digo que en la noche sacan todo lo que tiene valor. Los que sí se arruinan son esos desgraciados vecinos que no tienen nada asegurado porque son gente pobre. Es así como muchas familias honorables y distinguidas se están haciendo de plata. Bueno, Marcos, ¿y qué le da usted por andar leyendo esos libros? Si fueran de la escuela, nada importa. Pero saber lo que usted anda leyendo. Bien que le gusta que se los lea. No, no es de la escuela porque es un libro bonito. Y a ella no le gustan las cosas bonitas, así como Raffles, el ladrón de las manos de seda y así, todo eso. No, me acabo de terminar un libro de Buffalo Bill. Ay, Marcos, a mí me da mucho miedo que usted ande metido en esas cosas. No lo vuelva a hacer, ¿ah? ¿Eh? Después le pasa algo. Pero si yo no voy hasta que se haya terminado todo. Un día después, a veces, cuando salimos de la escuela. Y, por cierto, tengo que estar bien listo porque me dijo José Sibaja que se iba a quemar el sueño de Colón. ¿Pero cómo sabe tu amigo eso? Por pura chiripa. Me dijo que él estaba anoche en su cuarto haciendo que hacía la tarea cuando yo a un críspulo que llegó y se puso a conversar con su mamá que venía llegando en ese momento a la iglesia. Entonces me dijo que le pareció muy raro la cosa porque ese viejo era amigo del tata de él. Pero desde que se había muerto, no había vuelto a asomarse por la casa. Él oyó que cuando le dijo a la mamá que debía asegurar la casa porque él iba a tener que quemar la tienda para salir de enredos un día de tantos, y como el sueño Colón queda a la parcito. Ve qué viejo más bandido, quien lo vio a don Críspulo. Bueno, por lo menos le avisó a la mamá de los Ibaja para que esa pobre viuda no se arruine más de lo que está. Pero Marcos, ¿y los otros vecinos? ¿No ve que esas casas están tan malas que con el humo se caen? Ay, Marcos, cuidado, usted anda diciendo eso que sabe por ahí, eso que le contó José Sibaja. Ni que voy a andar yo diciendo nada, porque luego se me adelantan y me cogen lo mejorcito. Y no, al menos José Sibaja, que es muy amigo mío. ¡Marcos! ¡No vaya! ¡Marcos! Usted me prometió que no iba.